Saludos, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ya ustedes saben, mira, la gente de nosotros, patrocinadores, miren, mira, internacional. Tenemos la gente aquí. Vea la gente. La Z madura la tenemos aquí, la nueva. ¿En dónde? Nosotros estamos en las instalaciones del Código Rojo Auto Detailing para mostrarle una leyenda del ambiente racing de los viejos tiempos. Muchos lo conocen, muchos no, pero yo creo que el tipo es bacano, bacano. Entonces vamos a mostrarle un chip para que ustedes vean. Recordarle que tienen que suscribirse, darle like, comentar y recordar la marca de nosotros. Tenemos, hey, los patrocinadores oficiales de nosotros desde Puerto Rico, ya ustedes saben. La gente dura de verdad. Lo tenemos aquí. Bueno, ya yo me voy montado en una vaina aquí. ¿Qué es lo que es? El mecánico mío que se prepare para que me arregle esta. Que loco colonizan. Y ahorita, en el medio del video, les vamos a enseñar el carrito. Ya ustedes saben. Síganme. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Buenas noches. Buenas ya la gente, noches. La gente lo está viendo usted ahí. Ya. Esa era la idea. Sí, ¿y quién es la leyenda entonces? ¿El nombre suyo? Mi nombre real es Billy Joe Fernández Durán. Billy Joe. Mucha gente no cree que ese es mi nombre, pero es mi nombre real, Billy Joe Fernández Durán. Oh, el nombre real es suyo. Entonces, artísticamente, racing. La leyenda. La leyenda Billy Joe. Sí, eso nació cuando nació el NotiVivi. Hubo que usarlo para crear ese contenido. Pero espérese, antes de NotiVivi, porque para que la gente entienda, tenemos el creador de lo que era el NotiVivi. ¿Qué es lo que es el NotiVivi? ¿Qué es lo que es? El NotiVivi surgió como un relajo, en un momento de ocio dentro de un negocio que tenía. Aproveché el momento que los muchachos trabajaban conmigo, se iban a comer, yo me quedaba solo y comenzaba a escribir. Me gusta escribir. No leí mucho, pero sí escribí. Entonces, me salió tan natural la primera vez que yo mismo me sentí bien. Digo, ah, y lo mandé relajando a unas cuantas amistades que tenía. Y cayó en gracia. Entonces, ya ahí yo lo hice de forma regular, diariamente. Y fue del gusto popular, tanto así que en ese tiempo eran los Blackberry. Se me fundieron dos porque no aguantaban la cantidad de contactos que tenía. Llegué a tener 2,000 y pico de contactos. Para ese tiempo era muchísimo y hasta se me fundieron los teléfonos. Pero una experiencia sumamente muy bonita, muy bonita. Gracias. Que hoy la podemos contar porque hiciste algo bien, o sea que, sí, que quedó plasmado. Y de eso puedo decir, como bueno, saqué muchísimas amistades y lo mejor que pude sacar de eso fue, increíblemente, de eso conseguí el respeto de mucha gente. Muy bien. Mucha gente. Pero tú sabes que existe pro y contra. También amistades malas también salió de ahí. No, mala, yo no puedo decir que mala porque, o sea, yo... ¿Negatividad salió de ahí? Yo no, es que yo no juzgo a nadie. Yo, para mí, yo lo veo a todo el mundo igual. Es que el otro me vea de otra manera ya es problema del otro, para mí. Excelente. Entonces, ¿de dónde le nace a Billy Joe? Seis Racing, ¿cómo tú empezaste a seis Racing? Los Racing, mire, yo tengo un hermano mayor que yo, le dicen Chanchi, él era el dueño de la Saca. En los últimos años que ustedes vieron una eje roja, que le decían la Saca, corrió en el dragueo de las alturas la última vez que corrió. Pero mucho antes de eso, yo era un niño y él tiene 3 años más que yo, okay. Y ya él estaba en el mundo racing. Y yo le caí atrás. ¿Con él? No con él, porque no le gustaba andar conmigo. Ah, ok. Entonces, en mi casa, mi papá tenía un trueno. Pero espérate. Tú sacaste una historia que es de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces, ¿cómo es que el hermano tuyo no te llevaba? ¿Cómo tú llegabas a los coros entonces? No, mi hermano no le gustaba porque decía que yo era problemático. Porque relajaba mucho y me gustaba. Mi hermano tiene otro tipo de temperamento, ¿sabes? Okay. Mi hermano es más reservado, yo era muy siempre relajaba mucho. Y
podías traer problemas en ese entonces. Ya entiendo, tú fue más de ser. Exactamente, entonces, y porque yo era un niño. Ajá. Y ciertamente en ese tiempo tenía cierto peligro para mí. Y entonces yo me iba fugado en un carro que tenía mi papá, un Toyota Trueno. ¿Te robaba el carro? ¿En un tronito? Sí, rojo. Eso yo tenía 14 años. ¿Hace mucho de eso, David? Sí, sí. ¿Más o menos qué año era? Eso era en el 96. Santísimo. Entonces, sí, para ese tiempo se corría en la Yapú Dumí. La Yapú Dumí. Nos juntábamos en el área del monumento. Espérate, tu experiencia, a la primera carrera que tú fuiste. La primera carrera sí, que yo fui. Que tú dijiste, qué bacano, que te motivó, que te gustó. Clandestina, mi sí. Hermano estaba corriendo atrás del cementerio del Ingenio. ¿Atrás? Clandestinamente ahí. Y yo me fui sin que él se diera cuenta. Yo llegué a la carrera, vi la carrera y ya de ahí nadie me sacó. ¿Ganó o perdió el Ganó. Emoción? ¿En qué vehículo él tenía? ¿LG? No, él tenía en ese tiempo un Nissan Sentra V12. V12. Que en ese tiempo lo que se usaba era unos Webe. Él usaba Webe. ¿Webe? Sí. Eso era lo último, los muñequitos para ese tiempo. Corrió contra un Prelude. Me acuerdo como ahora gris. Y le ganó. ¿Y le ganó de lo que levantan los focos? Sí. Y de ahí para adelante ya la historia fue sola. Ahí te gustó. Entonces ya. Entonces, ¿cómo te fuiste desenvolviendo entre el ambiente racing? Entonces yo. Antes de llegar a NotiV. No, eso mucho es antes de llegar a NotiV, mucho antes ya yo iba a las carreras clandestinas que se hacían en la Barranquita. Iba, me juntaba en el área monumental con mucha gente de muchos años para allá atrás, tú me entiendes, que eran lo que eran en ese sí. Tiempo la gente famosa. Y ahí yo tenía un Trueno, porque entonces ya yo usaba el carro de forma, o sea, como que era mío. No era mío en ese tiempo. Pero ya tu papá te lo prestaba para tu salir. Yo, sí, era yo que lo usaba todos los días, el carro. Y el carro estaba, para ese entonces, estaba bonito. Estaba bien. Exacto. Y mucha gente ya me conocía por eso. Billy, el flaco y el Truenito. Que todavía en ese tiempo no era el Trueno, no era el carro que es ahora. Exacto. Y Initial D no había salido. Oye. Ya después vino a salir. Pero en ese tiempo yo estaba hablando, no se usaba nada de eso. Ah, el Corolita era que le decía. El Corolita. El Corolita rojo. Y sí, ahí ciertamente hice mucha amistad de gente de esos tiempos de atrás, Cuquitín. El abuelo le decían a Genaro, tenía un 510, en ese tiempo de Loco Fermín corría, Los Cabulleros, Junior Valle, que cuando todavía estaba en Puerto Plata tenía una Mazda Honda, que le decía un apodo que no le gusta que le digan. Dígalo, dígalo. El pasa hambre. Le decían que no le gusta, lógico, lo entiendo, pero en ese tiempo le decían el pasa hambre. Toda esa gente. Todavía se le dice pasa hambre, todavía se le dice. Ya ese nombre se quedó plasmado para Junior. Atención, Junior, tengo como una entrevista. Creo que mucho vive, cariño, le tengo mucho. Y vive en Estados Unidos, ¿no? Sí. Tengo mucho nombre. Pero Anthony sí lo tenemos aquí. A Anthony hay que caerle allá. A Anthony Valle también, a todito. Pero con el que mejor me he llevado de todo es con Javier, su hermano. Que no a Javier, ey, la leyenda. Ey, mi hermano Javier, saludo para Javier BTS. Sí. Mío personal. Entonces, ¿en el Trueno nunca corriste? En ¿no ese tiempo probadita? No. Porque entonces ese carro tenía un motor 4A de carburador, no corría. No corría nada, pero había siempre hay uno que, siempre, que iban a la par. No, entre los amigos míos, vecinos. El pelotón y la vaina, ¿no? Muchachitos del colegio, hacíamos eso. Vi una entrevista de Pedro, el hermano Sebastián. Él nos mencionó que en esos tiempos Pedro y yo estábamos en el mismo colegio. ¿En el mismo colegio? Ah, ya. Y nosotros salíamos del colegio a veces a hacer... El papá de Pedro tenía un Nissan, creo que 120. Sí, un 120, ellos lo dijeron. Sí. Y hacíamos dos o tres fechorías por ahí, por la colina. ¿Ganaste una carrera en el Trueno? Sí. Pero después entonces, donde de verdad me di a destacar ya en otro ambiente, porque eso se frenó un tiempo. Se frenó, ok. Y vino una era, que era en la era que ellos mencionaban, de la era de Utesa. Ajá. Yo el movimiento no, de Utesa. Yo no estudié en Utesa y no me juntaba con ellos en ese tiempo, pero para ese tiempo nos juntábamos en la bomba monumental, en la bomba de Bellón. De Bellón. Ya yo le había puesto un motor Twin Can al carro.
Ah, ya tú lo le habías puesto. Sí, yo lo prácticamente lo fundí casi intencional. Porque. Para cambiar el motor, para que tu papá sí, te cambiara el motor. No, ya el carro era mío. Ya tú, yo tu papá te lo dio. Sí. Pero, pocos recursos. Claro. Estaba esperando que mi papá me ayudara y mi papá me dijo cuando se fundió, yo te compro el mismo motor, pero no otro. Y él sabía ya lo que tenía. Y yo le dije que no. Y me dijo, pues yo no te voy a dar un peso. Pues yo lo. Yo, gracias a Dios. Entonces, espérate, espérate, porque que. Yo creo que tú entiendas que cada video que nosotros hacemos es motivación sí, para el sí. que está subiendo ahora mismo. Dame la historia de cómo lo que tú hiciste para poder montar ese motor. Yo, gracias a Dios, mi papá me enseñó a trabajar de todo. Yo lavé carro, yo trabajaba en una cristalería. Ahorrando para comprar el motor, ¿sí? Todo lo ahorraba para mi carro, todo. Trabajé con mi papá, tenía una empresa de camiones con él, todo yo lo ahorraba. Y yo junté ese dinero. Y no se me va a olvidar, yo pagué 7.500 pesos en Repuesto Ramírez. Por un motor. Que estaba escondido. Por 7.500 pesos. Que estaba escondido, no me lo querían vender. Porque uno de los empleados lo quería para él. Para ellos, porque. Pero yo tenía una buena. Tengo una buena relación con Joel Miluna, el hijo de Ramírez. Luna, sí. Hablé con él. Y hablé con su papá. Y gracias a Dios me lo cedieron. Y ahí mismo llamé a mi hermano que tenía una camioneta, oye, dale para acá, corre. Y yo ni de dinero ni lo tenía arriba. Le dije, tráeme el dinero y yo te lo doy en la casa. Y nos llevamos el motor. No tenía ni el dinero de montarlo, ni el dinero para hacer derramar. Pero el mecánico que tenía ese tiempo es Elvi Cobos, en el Puente Seco. Oh, sí. Cambiaba guía y todo eso. Era muy amigo mío. Fuera de mecánico, es muy amigo mío. Okay. Pero en ese tiempo era mi mecánico. Y fui donde dije, no tengo un peso para montarlo, pero lo quiero montar. Hay que montar eso. Y le dio para allá, y en el transcurso, o sea, uno seguía trabajando, lo pagué, me cobró como 2.500 pesos por montarlo, no se me olvida. Y me hizo derramar Lenín. Lenín, ay, bueno, el electricista. Lenín, claro, entonces yo tenía que caerle atrás a Lenín, coger para el reguero donde Cuquitín, que vivía cerca de ahí, y ahí era que él paraba. ¿Desde esos tiempos Lenín es así todavía? Ya lo sabe. Tenía que caerle atrás, montarlo conmigo y andar con él, taller por taller, hasta que llegáramos en mí. Atención electricista. Exacto, yo iba a decir, los electricistas han quedado mal en el ambiente racing. Ya. Porque cabe destacar que Lenín es muy bueno. Hay muchos electricistas buenos, buenos. Muy bueno. Pero tienen ese problema. Muy bueno. No me resolvió, pero lo, como te digo, yo lo montaba era conmigo. Era con ella ahí, ven, y teníamos que darle la vuelta, andábamos Santiago entero y después era que caíamos en el carro mío. Y me resolvió, sí, gracias a Dios, nunca me dio problema. Me resolvió y nunca me dio problema. Entonces, ya ahí, ya yo tenía más edad, ya el carro andaba más rápido. Andaba mejor ya. Y los muchachos se juntaban para allá. Y yo salía atrás de ellos en el pelotón, cuando corrían, por ejemplo, Junior Ibáez, corría Chan, le decían el diablo Chan, y come uña, esos tipos, subían para el área monumental, para el área del aeropuerto a correr. Del aeropuerto. Y yo iba para allá. Entonces, ahí fue comenzaron pero, el para, lot. Para entender un ching la temática, se juntaban en la bomba de Bellón. Y de ahí cogían para correr para la. Sí, para el área del aeropuerto. ¿Pero el aeropuerto que estaba ahí en Padre de la Casa? No, el aeropuerto. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí arriba? Sí. Ahí. Pero gastaban más de gasolina que lo que iban a coger. Pero la calle estaba nuevecita, ya tú sabes. Ah, aprovechaban la calle. Poco trapa, ya no había tráfico porque el aeropuerto estaba recién hecho. Y ya a la hora que íbamos. Entonces ahí, en el pelotón. Ya yo me di a conocer porque el carro. Andaba bien. Sí, ahí yo puedo decir. Ahí andaba el flaco del trueno ganándolo todo el mundo. Ahí conocí a uno que me eché a nivel de esa carrera, contrario mío de por vida. El Chivo. El Chivo, ay. El Chivo tenía leyenda. Una punto ocho roja tenía, que yo no lo conocía a él ni él a mí. Y ese día, el primer día que nos vimos, de ese día no nos podíamos ver en la calle. Y eso era, tú me pasas, yo te paso. Hasta que ya después se fue a un nivel que ya yo, porque mi carro yo lo usaba para pasear. Y lo quería tener siempre bonito y que acelerara, exacto. ¿Tú me entiendes? Ya se fue más por el área de carrera y ya se salió del nivel que yo estaba. Pero así, en el pelotón,
pasaron mucho trabajo. Atención, conmigo. Chivo, aquí tiene el hombre del trueno. Sí, ya después que se fue, hay que dársela. Para mí, de los toyoteros, sí, para mí es muy mejor ir. Respeto al nuevo muchacho, el ratón y esa gente que lo he visto, no lo conozco, pero veo su trabajo muy, muy bueno, muy bien. Excelente trabajo. Muy bien, sí, sí, los muchachos son buenos, son buenos. Ahora mismo, cabe destacar que el ratón es que tiene los números puestos ahora mismo. Hay que darle mérito a quien se lo merece, pero sin quitarle el mérito de Chivo. No, el Chivo. Que tiene una trayectoria increíble, muy buena en el ambiente de Racing con los Toyota. Y nada, eso, hay Chivo que se ponga en esto, que queremos que esté en la palestra. Que claro, esté ahí, que esté ahí. Lo vi, parece que está de gallero ahora. Vi que subió una sí, foto de gallero. Álvaro dijo de que es gallero y peca ahora. Sí, sí. No deje pecar y jugar gallo. Pero no, como él vive, nadie vive mejor que el Chivo, y se no realmente a nada. Entonces, sígame diciendo, ¿cuándo empezaron los coros de la bomba entonces? Porque de la bomba del Abellón lo sacan y no, de ahí se fue para dónde. De la bomba del Abellón nos sacaron por los disturbios. Y la bomba de Bellón nos sacaron de ahí. Entonces, primero, el coro se desbarató. O sea, no había, todo el mundo estaba como regado. Lo que está pasando ahora mismo con Viene Racing, que todo el mundo está regado. Entonces, surgió la bomba de la Monumental. Ahí se comenzó a hacer coro, pero entonces se daba el coro de los martes en Fantasy. Martes en Fantasy. Todos los martes. Háblame un ching de eso. No, ya cuando era Fantasy ya yo no tenía el trueno, ya yo tenía un EK. Pero dame la historia de cómo tú vendiste el trueno. No, yo vendí y te el, metiste en un EK. Yo vendí el trueno, lamentablemente fue, perdí un muy buen amigo mío, un accidente, en una carrera. Y, ¿sabes? Me sentí muy mal, muy mal. Y eso me... Yo mismo dije, yo tengo que salir del carro porque sabía que estaba haciendo cosas iba que... iba a pasar. Sí, que me pudo haber pasado a mí y gracias a Dios no me pasó. O sea, lamento que fue un amigo, pero gracias a Dios no me pasó a mí. Y decidí venderlo y compré una Nissan Pathfinder de gasoil. Que era de mi papá. Yo iba a comprar otra y mi papá me dijo, no, te voy a vender la mía para comprar un vehículo más moderno. Más moderno. Y... tuve que comprársela, no me la regaló, tuve que pagársela. Y en ese tiempo, por el trueno me dieron, en ese tiempo, me dieron 118 mil pesos. Esto era muchísimo dinero para ese tiempo. Y compré la Pathfinder y duré como 2 años con ella, que con música, solo música. Y ahí yo comencé, teniendo esa guagua, se me presentó una oportunidad de comenzar a importar vehículos de Japón. Pero ya mi mente no estaba en carros de carrera ni cosas así. Y se me dio la oportunidad con alguien que mi papá ayudó a viajar hacia Japón. Okay. Y él llamó, por agradecimiento, llamaba siempre a mi casa y ese día cogí yo el teléfono y estábamos hablando y él me dice, y qué raro que ustedes no están en eso, mucha gente está haciendo eso. Me interesó y me mandó la foto de un Nissan Primera Camino. ¿Camino? Yo, sí, yo era... esa marca me gusta, Nissan, la siempre. Nissan. Lo que pasa, no tenía tanto ajo y tanta cosa y yo pedí ese carro en Japón para uso personal. ¿Para ti? Un Nissan Primera con un SR18, no tú. ¿En qué tiempo eran eso, más o menos? Eso fue en 2005 ya. ¿Y esos carros entraban enteros aquí? Con el guía a la derecha, no te podía ver, de una vez la policía ya tú sabes, joder con uno, a darte tormento, pero uno siempre tenía algo abajo de, en el tablero. Ahí, sí, pero no, entonces cuando lo pedí el carro, era la idea era pa mí, para uso mío, pero yo siempre he sido negociante, se me prendió el bombillo de negociante. Y lo traje para venderlo. Y ahí, teniendo el carro, ni lo había vendido, compré una Integra y compré un Civic 4 puertas. Pues ya Feria. Estaba bien, evidentemente, entonces. Más o menos. ¿El dinero de la guagua fue qué? Más o menos, sí. No, yo tenía la guagua todavía. Yo tenía la Jeepeta, pero ya... Ya pues yo estaba bien. Estaba haciendo que eran baratos. Yo compré ese carro por $800.
en ese tiempo. ¿Y en ese tiempo Ídola estaba como a 20? No, no, no. No, pero ese carro me salía a mí para ese tiempo menos de ciento y pico, ciento bajito, 140, 130 mil pesos. Ya sacado y todo aquí. ¿Sacado y todo con papel y de todo? Wow, man, Que había que matricular en los años 2000, obligatoriamente. Sí, 2000. Por eso que andan muchos K y muchos carritos. 98 que son matriculados. Entonces, por no tener. Sí, sí, normal. Normal, y aquí Evi, el del puente que te mencioné ahorita, era el que hacía esos cambios. Los peruanos también cambiaban guía. Trabajaban con él mucho. En esa época venían entero. Sí, entero. Por aduana, normal. Entero. Llegan los coreanos aquí. Y los carros más nuevos que llegaron a este país llegaron así. Los prohibieron porque habían en la calle muchos carros con el guía a la derecha. No, la realidad que lo prohibieron fue porque las agencias de vehículos americanos no le estaban cuadrando. Colapsaron. Sí, porque es que llegaban en mucho mejor condición que, Japón siempre te, que siempre los vehículos americanos que llegaban a este país. Entonces llegaban en mejor condición y mucho más barato. Y más barato. Porque te puedo decir que ese K, por ejemplo, que yo te dije que AM, eso fue un EK2 que yo traje. Una EK2. Yo traje un EK3 y un EK2. El EK3 se vendió de una vez y el EK2 nadie la quería. Porque venía con un motor de 1300. El mismo motor que trae la logo y yo todo. Yo tuve eso. Una, sí. Pero vino con 36.000 kilómetros. Estaba nuevo eso. Nueva. Nada más vino que era roja y estaba rosada del sol. Y un día me junto con un amigo, Pedro Franco, que le había comprado la guagua de peje. Una EK3 roja, hecha tipo R, todo aro, motor, toda la cosa. Y se me ocurrió, digo, pues no la voy a vender la mía, la voy a armar. La va a armar, sí. Yo tenía un sueño, que eso nada más lo había visto en televisión. Yo quería armar un vehículo desde cero un mismo día. ¿En un solo día? Yo agarré esa guagua. Pero espérate, cuando tú dices armar un vehículo desde cero, ¿a qué tú te refieres? ¿A ponerle toda la pieza en toda un día? Toda la pieza. Yo la pinté. Y fui a RPM en la capital. RPM, sí. Esperé que abrieran y compré aro, goma, suspensiones, barra estabilizadora, xenón, halógeno, los spoilers, todo lo compré un solo día. Y vine como la película de Rápido y Furioso, en una camioneta Mazda roja, con todo montado atrás. Con todo atrás. Y yo llegué a mi casa, me acuerdo, y llegué a la casa cuando se vivía con mi mamá. Mi mamá estaba sentada en la galería. Y vio que llegué con eso, ¿qué es todo esto, muchacho? ¿Qué es toda esta vaina que tú trajiste? Y la armé, casualmente, un martes para ir a Fantasy. ¿Un martes? ¿Tú compraste eso un lunes? Lo compré el lunes. Ajá. No, yo lo compré un viernes de la semana anterior. Y el martes, la armé entera. El lunes armé los aros, armé todo lo que era fuera de la guagua. Y al otro lo puse todo el martes para ir a Fantasy. ¿Y lo cumpliste el sueño? Sí. ¿La armaste la guagua? Sí, sí. ¿Y tú no tienes foto de la guagua? No, tú sabes, yo solía no tirarle fotos a los vehículos. Para mí, algo personal. Ok. Para mí yo decía que eso me traía mala suerte. ¿Mala suerte? Sí, con los vehículos. Yo, si otro le tiraba fotos, perfecto, y me la podían mandar y hacer lo que tú quisieras. Si alguien se la podía tirar todas las fotos que tú quisieras, pero no la tiraba yo. No, para que ustedes sepan, esa foto ya no están. No, yo, tiene que haber, pero de otro vehículo que tenía. Después tuve un EG, verde, tuve una CRX. Entonces, dime tu satisfacción de tu armar ese carro por en un día. Fue, no, eso no tiene, eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo. O sea, era un sueño mío, no sé de otra gente mío si era. Y lo cumplí, lo pude cumplir. Dime. En ese tiempo, ¿qué aro tú le pusiste? Si te acuerdas. Aro 17 en forma BBS. Tenía el diseño así como unos BBS, pero eran los aros que traían RPM. Creo que eran Aero Speed, no Ancan, me acuerdo. Ancan, no eran Ancan, era lo que traían antes que eso. Aero Speed eran. Pero no recuerdo bien. Sé que las suspensiones sí eran Aero Speed. Pero RPM se destacó por traer una marca de aro que era Ancan. Sí, pero ya eso fue después. Todo el mundo andaba con esa vaina aquí. Cuando yo fui, ellos eran tan nuevos que yo conocía a quien me estaba atendiendo, le decían Rapidín. Saludos para él, si lo ves. Y cuando yo le pagué en efectivo,
y estaba hasta chido. Estaba que lo revisó ese dinero de arriba abajo. Porque ya, yo esperé. ¿Y tú te acuerdas cuánto fue que tú pagaste ahí? 110 mil pesos. ¿Por todo? Esa compra. Una compra heavy. Yo, esa factura yo la tengo guardada, ¿no? O sea, tendría que buscarla. ¿La tiene guardada? Sí. Sí. Esa y la del motor que compré en Repuesto Ramírez por 7.500. ¿La tiene guardada también? Sí. Si tiene que estar en la casa de mi mamá, tendría que buscarla, pero sí. Y eso en RPM y lo contaron como 17 veces los cuartos. A ver, que sí, porque yo en la mañanita, temprano, ya a la 1 de la tarde yo estaba en mi casa aquí en Santiago. Este está jetero, Y sí, fue una satisfacción muy buena. Luego la vendí, tuve que venderla ya y sí, la tuve que vender, no por necesidad necesariamente económica, sino que me fui a incursionar, como los vehículos japoneses se habían parado, pararon la importación. Pero espérate, vamos a hablar un chin del SCAR. ¿Le cambiaste guía? Sí. ¿Le dejaste guía a la derecha? Sí, no, yo le cambié guía, pero no lo corté el tablero. Yo compré un tablero americano. Compré... ¿Cuánto tiempo tú duraste con la guagua con guía a la derecha? No, cuando ya yo la armé, yo cuando la... Cuando tú decidiste cogerla para tu armada, ya, yo le cambié porque nunca me ha gustado que la policía me pare. Que no, exacto, que la yo policía no, eso no me gusta. Eso, en ese tiempo era muy difícil, no era tan común ni tan, ¿cómo se dice? Tan atractivo tener guía a la derecha, porque había muchos carros ya con guía a la derecha. Y entonces había... Entonces todo el mundo lo que buscaba la condición del carro y le cambiaba guía. Y había que andar con los vidrios oscuros y yo no quería poner el laminado. Ok. Entonces le cambié guía. Y con ella duré como un año. Un año, ya es más, sí. ¿La vendiste porque te fuiste? La vendí porque pararon la importación de vehículos de Japón y fui a incursionar en lo que eran los autoadornos. Necesitaba capital. Y por la guagua me dieron en ese tiempo 360 mil pesos. ¿En ese tiempo? ¿Usted tiene una lana? Sí. Una muchacha. ¿Una muchacha te la compró? Hermana de un amigo mío. Y ella se enamoró de esa guagua. Yo no la estaba vendiendo en realidad. Ah, te compran el gusto. Y ella fueron a mi casa. Entonces ya yo tenía la idea de poner el negocio. Pues yo tenía el local rentado anterior a eso. Y se me... Pues cuando traía los carros a Japón, yo traía goma, pasola y eso también. Y en el local lo almacenaba ahí hasta que se vendiera y me... Y nada, entonces quería usar el mismo local ya para el autoadorno. Cuando me presentaron el negocio, le dije, yo no la vendo, ahora si me dan X cantidad. Yo la vendo. Y me acuerdo que ella me hizo llevar la guagua donde un mecánico, una gente, y el mecánico le dijo que no, porque era japonesa. Y que tenía que cambiar. Sí. Y yo le dije que está bien, que no había problema. Y ella le dijo, era su pareja, se la iba a comprar, y le dijo, o me compra la guagua, o se acabó esto. Se acabó esto. Literalmente delante de mí. Y eso fue 11 de la mañana, a las 2 de la tarde llegaron a mi casa con el dinero en la mano. Y sacándola de mi casa, le prendió el espojo y le contó. Y digo yo, pobre guagua. Ya esa no va a servir más. Y así. O sea, ahí ya me dediqué a lo que era el autoadorno. Espérate. Ahora vamos para el autoadorno. ¿Dónde pusiste el autoadorno? ¿Cómo se llamaba? ¿Y cuál era la temática de ese negocio? El autoadorno yo lo monté en la 27 de febrero frente a la bomba Texaco de la Colina, casi frente a McDonald's, al lado de la Cometa. Buena, la cuña. ¿Hay como una comería ahí al lado? Sí. Entonces cuando yo lo monté, se llamaba BJ Tuning. BJ Tuning, yo me acuerdo. BJ Tuning, por mi nombre, Billy Joe, y a mi papá le decían de apodo BJ, que de su apodo nació mi nombre. Ok. Y le puse sí. Y bueno, en ese tiempo yo saqué una calcomanía y la gente iba allá a buscar eso. A buscar la calcomanía de Billy Joe. Todo el mundo, todos los carros tenían eso pegado. Y en realidad el negocio cuando arranqué fue buenísimo. Tengo una anécdota de eso que me sorprendió porque... Pues dígala. De afuera todos los negocios se ven bonitos y se ven buenos. Sí. Yo recuerdo que fui a hacer mi primera compra, música de Cibao, para surtir mi negocio. Y fui, estoy hablando mucho de dinero, pero ¿sabes? Me gusta ser puntual. Yo fui con 500 mil pesos a hacer una compra para surtir mi negocio. Yo creía que me iban a mandar un camioncito de Hasu lleno de... Lleno de todo. Y yo todo lo que compré con los 500 mil pesos fue en la jipeta mía atrás.
llene. Y yo, Dios mío, ¿cómo yo lleno este negocio? ¿Cómo yo voy a llenar toda esta pared? Tuve que comenzar a poner cosas al día para que se viera algo, sí, porque era demasiado. Y ahí, gracias a Dios, con las relaciones, ya los mismos agentes del mundo racing, amigos fuera de ahí, tú sabes, comenzaron a llegar y realmente los primer año fue súper bueno. Pero la cosa fue bajando. Hubo algo que acabó con la mayoría de negocios pequeños, como el mío, ajá, que era que la misma música se iba, le vendía a Ochoa. A Ochoa, sí. Ochoa compraba por contenedores y ellos vendían al público en general más barato, que lo que me vendían sí, a mí. Me pasó a mí también. Y yo, lo primero que hacía era, yo recogía todo lo que llegaba a Ochoa, pero no aguantaba, porque tenía que llevarme los top, sí, para que el cliente ni lo viera y me llegara a mí. Pero no, así no aguanta nadie. Y ahí, como siempre vuelvo a decir, o sea, antes, se me ocurrió la idea a mí y a mi hermano de montar una gomería. Una gomería. En el mismo local. Nos asociamos. La sociedad no duró mucho. Sí. Y como a los 6 meses nos dividimos y le dije, no, yo te doy tu parte y yo me quedo aquí porque juntos no vamos a llegar a ningún lado. Y la gomería sí fue una experiencia y muy buen negocio, muy buen negocio. Y ese lamentablemente tuve que quitarlo porque el local no era mío, que lamentablemente fallé porque me lo ofrecieron, me lo vendían el local, no lo compré y después lo vendieron completo, o sea, estaba un local dentro, ajá, de un terreno y después lo vendieron completo a la Cometa y ya ahí, cuando quise cambiar de área, demasiado caro los locales, la renta, entonces para tú volver a crear un punto nuevo es muy trabajoso, sí, o sea, y decidí que no iba, ya no iba a seguir con ese tipo de negocio y para, o sea, todo una cadena. Entonces, en ese mismo entonces, mi papá se enfermó y necesitaba a alguien que lo ayudara. Mi hermano y mi papá eran socios ya, pero mi papá, como viejo de fin, no quería ceder y ya médicamente le habían dicho que tenía que... Le habían orientado de que tenía que bajar un poco el ritmo. Entonces, yo volví al negocio de mi papá, pero ya con otra función. Porque antes que cuando trabajaba con él, yo era un muchacho, ajá, y era lo que me dieran. Y por eso fue que ellos me asignaban a trabajar. Exactamente. Entonces ya después yo entré y yo hacía el papel que le tocaba a mi papá, okay, en la empresa. Y ¿el ya, jefe? Más o menos. Entonces ya lamentablemente luego mi papá fue poniéndose, o sea, la enfermedad fue agravando y luego murió, falleció y ahí yo me hice, ya mi hermano y mi papá se dividieron y yo me hice cargo del negocio. ¿Te quedaste con el negocio? Sí, me quedé con un negocio que era un nombre, pero tenía más deuda que el carajo. Gracias a Dios, o sea, gracias a Dios, a Dios y a mi esposa que está ahí, que me ayudó, no era una ni dos veces que yo lloraba como un niño porque yo creía que no iba a poder. No es fácil. Porque tenía mucho compromiso y poco ingreso. Ajá. Pero gracias a Dios, Dios está ahí arriba, nos fajamos. Ya el sol de hoy, tengo que darle la gracia. Ya un negocio limpio, próspero. El mismo negocio. El mismo negocio. Gracias a Dios ha crecido un 200% y bueno, no tenemos deuda hasta ahora. Gracias a Dios. Gloria de Dios. Y gracias a mi esposa, le tengo que dar siempre porque me ha apoyado. Agradece. Ya, Leo, ya. Ya tú sabes. Entonces, si tú quieres llorar, puedes llorar. ¿Ví? No, no, si no me jodas con eso, que a mí si me salen las lágrimas de nada, yo sí lloro de nada. Entonces, vamos a la materia real ahora. El Notivivi. El Notivivi. ¿Qué pasa con el Notivivi? El Notivivi era algo, yo siempre estaba en la calle. Para ese tiempo. O yo estaba de fiesta o estaba en la carrera, pero cuando salía de la fiesta me encontraba con los tigres corriendo en la calle. Exacto. Pero a veces yo no andaba en el vehículo mío y nadie se daba cuenta. Ah, tú llegabas de esa pechilla. Y yo veía la carrera y para ese tiempo
Eso era, ay, que no se sepa, que fulano le ganó a Perecejo. Y yo, cuando comencé a hacer eso, que solté unos cuantos datos, la gente, ay, comenzaron a llamarme. ¿Y quién te dijo eso? ¿Y cómo tú sabes? Pero yo hasta eso de hoy guardo secretos, porque había mucha información que me llegaba, que no era que yo la veía, porque no podía estar en todos los sitios. Ok. ¿Tú me entiendes? Ya la gente ya no, mucha gente me llamaba, me escribía, oye, anoche a fulano le di en un tubazo, ya tú sabes. Entonces, yo lo redactaba de una forma, me salía natural, pero cuando yo lo hacía, era algo, o sea, yo era algo ya casi predeterminado. Pues yo me ponía en mi oficina, subía los dos pies en el escritorio y me ponía a escribir. Sin nadie que me molestara, nadie me llamara, nadie. Ya, esa era la hora para yo hacer eso. Y cuando no llegaba, la gente me comenzaba a llamar. No me llegó, no me llegó. Y había que hacerlo llegar obligatoriamente a todo el mundo. Tú mencionabas que había que en el chat había 2,000 y pico de gente. Sí. ¿Cómo se agregaba la gente al chat? Un chat, no, era una lista de difusión. Era de UPC. Ajá. Ajá. No. Pero él tenía que tener los contactos. Exactamente, la gente me mandaba la invitación. Y eso era, tenía gente que ni idea quiénes eran, pero me la mandaba, la aceptaba. Y como te dije ahorita, al principio yo, para mí lo hacía como un relajo. Y después lo tuve que hacer bien en serio, tanto así. Tengo una anécdota de eso. Yo una vez usaba, era mi teléfono personal, y publiqué una foto que no era la correcta. Y la Amanda se llama, la que era esposa de Junior Ibáez. No sé si es, me imagino que sí. Me escribió personal y me dijo, Billy, tú sabes que esto lo ven los niños míos. Ah. Desde ese día, eso no se me olvida. Jamás, ahí le puse más seriedad todavía, porque ya yo veía que un público totalmente diferente es con el que yo empecé. O sea, yo lo hacía bien, porque era como entre amigos. Ya comenzó a difundirse a nivel internacional. Yo tenía gente de Puerto Rico, tenía gente de California, tenía gente de Miami, gente de Nueva York. Porque todo el mundo esperaba. Cabe destacar que en Notivivi había un espacio donde eran los saludos. Sí. Entonces ahí ya no íbamos internacionalmente. Sí, no, no. La gente pagaba en dólares por esos saludos. No pagaba. Me ofrecieron, no te voy a hablar mentira. Cuando yo dejé de hacerlo, se me acercaron varias gente ofreciéndome pagarme. ¿Para que tú lo hicieras? Sí. Primero me ofrecieron, no, yo te pago el internet. Yo, no, el problema no es el internet. El problema. No era, en realidad, ya. No era que ya la cosa se estaba viendo de otro punto de vista que a mí. Ya no, estaba. Comenzaron los problemas con lo de mi papá y esas situaciones. Ya mi mente no estaba tan enfocada así. Y yo, o sea, es que eso era algo que si yo lo hacía por dinero, no me iba a salir de la forma que me salía. Exactamente. Y con eso, increíble, y se lo puedo decir a ustedes, que ustedes están... Yo quiero un punto, que quiero es que quiero destacar ahí, porque la gente entiende que uno hace esta vaina porque no estamos lucrando, y de verdad lo estamos haciendo, es por ese mismo motivo. El día que lo dejemos de hacer, es porque ya se acabó la pasión. Y te puedo decir, a eso, estando en eso, sin querer queriendo, yo tenía un ex profesor mío de colegio. Entre esa lista, yo no lo sabía, se me fue entre los contactos. ¿Tú lo mandabas? Y le llegaba. Y él tenía un periódico digital y él me ofreció trabajo por eso. O sea, que vio el potencial que tú tenías de hacer la Me lo ofreció y yo le dije que no. Mira. Te lo juro. ¿Por dónde iba la cosa? Para trabajar en el área de deporte. No, él no te vivía, sino de la forma que él lo hacía. Para que le trabajara el área de deporte, la sección de deporte de su periódico digital. En ese tiempo, no es lo mismo que ahora, tú sabes, ya esto es el auge que ha tenido lo digital. En ese tiempo no tenía tanto. Exacto. Pero sí me lo ofrecieron y yo no lo quise. Por eso te digo, a veces uno lo hace como un relajo, pero cuando tú le pones carácter y empeño, pueden surgir muchas cosas buenas. Producción, tenemos uno que vivía ahí. Sí, yo tengo uno TV aquí, quiero que tú me lo leas de la forma como cuando tú lo escribiste. Wow. Tú puedes hacerlo eso. Yo hago el intento. Y si tú puedes, ¿cuándo tú lo escribiste? ¿A qué hora? ¿Qué por lo que sale ahí?
¿Qué tú comiste ese día? En el 2012 envió eso. Okay. Eso fue el 2012. Si lo escribí, tuvo que ser a la hora 1 de la tarde. Esa era mi hora de escribir. Como te dije, subía los dos pies en el escritorio y eso es lo que me salía. Entonces, yo creo que tú lo redactes como tú lo estuvieras escribiendo, así mismo, como tú lo sentiste ahí. O sea, no sé si me sale igual. No creo que me salga la misma forma que yo lo escribía. Porque como te dije ahorita, me gusta más escribir que hablarlo. Pero decía así, señoras y señores, busquen un pañito o guantes para que agarren el celular, porque aquí llegan los fuetazos del día. Siendo ayer lunes por la noche, se estuvo realizando un evento nombrado. Por fin se enfrentaron dos que hacían un largo tiempo que se había mencionado el dicho evento, pero ya sí. Eran ellos el Civic Coupé Blanco B20 del Guti versus el Civic Sedán Negro H22 de Andy, que fue piloteado por Leonel de la Vega, de reguero, que acordaron el monto de 15,000 pesos. Entonces sale así, ya ahí viene la parte narrativa. Y salen los vehículos, primera, segunda, muy parejos, pero llega la tercera, donde el Civic Negro hizo magia, ya que se le desapareció al Guti, siendo así que se lleve la victoria y propinando un largo tubazo que fue tan grande que el Guti no encontró cómo llevarse su tubo y lo dejó en la Petronan. Más o menos así, esa es una parte, ya tú sabes. Ey, no, tú eres final, esa madre. Lo que pasa, en realidad yo era como un personaje, pero yo me lo creía, ¿verdad? Yo me lo hacía como una película en mi cabeza para poderlo escribir. Es que la gente que lo leía. ¿Qué? Ah, pero. La gente que lo leía está visualizando. Igual, uno lo leía igual, como lo está diciendo. Y como te digo, en el momento. Mucha gente se molestaba de que pidió, por ejemplo, el Guti, pero ya después de un día, volví y me escribía, y tú sabes. Se molestaban porque tú. Algunos, tú sabes. Pero después, gracias a Dios, no tuve problema con nadie. Sí, me llegaron a escribir, si no borra eso, te voy a. Me ofrecieron hasta golpes, pero después de boca todo el mundo es guapísimo. Yo tampoco ando buscando problemas con nadie. Sabes que para pelear tiene que haber dos y conmigo no era. ¿Me entiendes? Porque también yo tenía una sección que era Quiero Ser Famoso. También en el noticiero había una sección que quiero ser. Entonces, la sección Quiero Ser Famoso, yo cogía un personaje y describía dentro del mismo. La misma nota describía, por ejemplo, fulano de tal. Ah, sí, ese es el señor que tiene el Civic, que se quedó por gasolina allí en tal sitio, que tiene un aro roto, cosas así. Y a veces a la gente le molestaba, pero a veces, te juro, que muchísimas de esas veces la gente me escribía, yo quiero que tú me pongas a mí. O sea, ya la gente quería ser famosa en el TV. Te lo juro, y me escribían. Hasta mujeres, novia, esposa de sí, te lo juro. Y sabes que estábamos hablando ahorita de la hora que tú tenías de los BB Hello. Ay, que entonces, tú los redactabas como un tubo calentón. Exacto. De ahí, eso fue lo primero que yo hacía. Era el saludo. El saludo. Pero el saludo, como yo lo hacía así de una forma jocosa, lo cambié por la hora. Quiero ser famoso. Quiero ser famoso, exactamente. El segmento Quiero Ser Famoso, porque le podía poner más, todavía un poco más de picante. Entonces, ahí le llegaba a más gente, ya tú sabes, todo el mundo escribiéndome, ay, ¿cómo es esto? Ya tú sabes, algunos se molestaban, pero eso era cosa de un día o de otro. Tanto así, que una vez tengo otra anécdota. Yo estoy sentado, yo tenía una camioneta en ese tiempo, una Nissan. Estoy sentado en la cama de la camioneta esperando una carrera.
y se para uno, no voy a decir su nombre, y se para ahí, al lado de la camioneta, y le está diciendo a otro que está con él, coño, ¿tú viste? El tipo ese de Notivivi que me mandó, me puso a mí y dijo un reguero de vaina a mí. Que ¿y yo tú ahí? Yo quisiera saber quién es. Y yo sentado del lado del abogado. Y le dice el tipo que está ahí, dice, pero míralo ahí. Ay, ay, y él me mira así, pero como yo lo saludé bien, digo, dime, ¿qué? Ya, no. ¿Y quién te dijo todo eso? Digo, no, eso yo, esa información no puede, tú sabes, porque había muchas cosas que yo no iba a poder saberla. Entonces había, tenía que preguntar y la gente... No, yo no tenía ni que preguntar, a mí me la mandaban la información, te lo juro, te lo juro. La gente vivía, ¿no? Te lo juro, yo tenía datos de cosas que yo decía, no, pero aquí esto, tengo que tenerlo con clave. Porque tenía información ahí que tú no te puedes imaginar. Y, pero sí, la verdad que gracias a eso hice muchos amigos. Conocí mucha gente. Cuando también entendí que fue caminando, cuando ya para los eventos se me hacía una invitación formal. Por ejemplo, en la capital, ya esos muchachos Plutarco, Melvin Vera, Melvito, me hacían una invitación formal. Tú tienes que venir. Al Dragón de Constanza tuve la invitación. Lo que hicieron en Santiago, que era con Robinson, siempre. O sea, eso era como, tú tienes que venir, tú estás invitado, ya, exactamente. Pero él tenía su misma publicidad, porque él salía con un poloche que decía no te vivía y pin atrás. Entonces eso... Él salía en los dragueos con eso. Eso fue una creatividad que ahora se usa. Eso para ese tiempo, te voy a decir, prácticamente estaba innovando. En ese tiempo no, eso no se veía y yo se me prendió el bombillo. Al lado de mi negocio había un negocio de hacer diseño gráfico. Uh-huh. Y yo compré el poloche y le dije, mira, yo quiero hacer esto, pónmele adelante Notivivi y atrás pónmele el pin. Hay una foto, pónmele, y pónmele agrégame. Y decía el pin. Y ya tú sabes, ahí fue que la gente me agregaba, ya tú sabes. O sea, yo caminando dentro de la carrera en Santiago, en Puerto Plata, en todos esos sitios, la gente, tú eres de Notivivi, los que no me conocían, ya tú sabes. Y gente tirándose fotos como si yo era un artista. Famoso el hombre. Sí. Como agente. Sí. Tirándose fotos la gente, de verdad. Pero era una experiencia bonita, ¿tú me entiendes? Gracias sí. A Dios. No me creí la película porque que lo, realmente lo que hacen el show son los que corren, no yo. Pero, exacto. Pero sí, bueno, te digo, hice muchas amistades, mucha gente. Gracias a eso, conocí mucha gente que hasta el show de hoy. No te puedo decir que nos juntamos muy a menudo, pero cuando uno se ve, tú te das cuenta del afecto cariño, porque te lo demuestran, ¿tú me entiendes? Y para mí eso vale más que dinero. Yo, así como cayó Blaberry, cayó y no tiene. Sí, yo intenté hacerlo después sin el Blaberry. O sea, se lo vi allá. Ya no era jocoso. No, era vía, creo que era Facebook, no recuerdo. Lo que tengo aquí en Facebook. Pero. La gente lo puede buscar. Pero yo no. No soy muy dado a estar el día entero en la computadora, tenía que embromar mucho. Entonces ya yo quería hacer, irme un ching más lejos. Yo me acuerdo, yo busqué a una persona para crear una página ya digital en ese tiempo y me la pusieron más difícil que el carajo. Y yo dije, bueno, no. Tú siempre tenías una visión más allá, siempre, de los negocios. Sí, ¿verdad? Yo quería, bueno, más o menos como Racine, yo quería hacer algo así, pero que... O sea, en Racine la gente comenta mucho y esto. O sea, yo quería algo que saliera, pero entonces los comentarios yo pudiera interactuar. No hay que responderle nada más un comentario ahí, sino que pudiera interactuar con el público. Pero no se me dio. Y como te digo, ya ahí como que me fui desencantando un poco porque tenía otros compromisos y esa cosa. Entonces, realmente ya me estaba tomando mucho tiempo porque tenía que salir fuera o no fuera de mi casa, sí. Porque eso ya me están llamando, ese de ahí surgió. Se va a correr, ahí voy a llamar, si Billy no está aquí, no se corre. No, porque eso creo que yo era el que cazaba las carreras. Ah, entonces el hombre cazaba las carreras. Lamentablemente. O sea, que tú te buscabas un dinero extra, no, porque el que caza la carrera le dan su mil. Ahora, yo no ahora. Eso te puedo decir, que lo hicieron una vez conmigo y fue por... El gordo de los Guzmán Speed, ah. El gordo nariz, Jorge. El gordo bello. Fue el que comenzó, no, hay que darle agua a Billy, porque
Eso fue una carrera que se corrió con 400 mil pesos. ¿Y tú lo casaste? Y yo andaba con 800 en los bolsillos, sin ni un corta uña arriba. Nada. ¿Tú te imaginas? Sí, mano. Bueno, tú sabes, entonces. Era, no, así, había de todo, pero uno se creía Superman. Y yo me acuerdo, en ese, eso pasó un problema con esa carrera. Yo tuve que ir a Moca. ¿Cuál fue el problema? Explícalo. Que los gordos le ganaron una carrera a la guagua de Luismi. Luismi Banda. Luismi Banda. Que la estaba piloteando el Pichihuao. Y la guagua, según el Pichihuao, la guagua rompió una pieza cuando iba a salir. Y entonces yo tuve que ir a Moca a verificar. Ellos se fueron con la guagua para Moca. Y yo tuve que ir para allá para verificar que la pieza, que la guagua se había dañado. Que había de que beber la carrera. Sí. Y me acuerdo que un amigo, amigo, muy amigo mío, me dijo, ven, yo me voy contigo. Le digo, aquí no se monta nadie conmigo porque es dinero claro. Ajeno. ¿Me entiendes? Y yo era muy, muy recto con eso. O sea, con eso sí me encontré gente que se creían más amigos. Y creían que yo, por ser muy amigo, podía me podía doblar, como el difunto come uña. ¿Cómo una, así? No, pero... Difunto come uña me dice, cazan una carrera, casualmente también con la gente de Moca, con Luismi Banda. No, Luismi corría mucho. En ese tiempo estaba la guerra de los stock, la patrona. Los series D. Luismi Banda tenía un EG. Y con un serie D. Y el come uña iba a correr la guagua de Edwin Rojas. Ay, la 87 es. Y me dice el come uña, estamos juntos toditos, la bomba de puñal. La carrera va a ser, ya tenía una meta ya predeterminada, pero él la quiso cambiar antes de la carrera. La carrera va a ser hasta una banca que había. Como qué sé yo, una distancia razonable. Ajá. Antes de la meta. Y yo le digo, no, espérate, deja que estén los dos choferes aquí para que... Para que tú lo plantees. Sí, porque para que ahorita no me digan que la cosa no era así ni nada. Bueno, la cuestión es que cuando estábamos juntos, quedaron de acuerdo, ok, por casualidad de la vida, hasta donde él había dicho que era la carrera, hasta ahí la guagua de Moca iba adelante y hasta donde era la meta normal, él le pasó. Él pasó. Ay, y él quería cambiarlo. Y yo, no. Yo con eso te digo. Sí, él puso la. No, entonces se puso bravo. Hasta me ofreció golpe. Pero como uña no era de nada. Ah, que vamos a pelear y tú pagas esos cuartos. Digo, pues tú vas a tener que quitárselo a ellos porque yo lo voy a pagar. Y así me pasó con muchas carreras. O sea, que hace muchas carreras, muchas. Y era eso. O sea, yo no. No era la amistad que definía quién ganaba. Exacto. Para mí no, yo no tenía... Porque ya tú lo hacías eso por pasión, entonces tienes que hacerlo bien. Sí, yo, y por lo que te digo, yo vivo más el respeto. O sea, que una gente me respete más que el dinero. El dinero va y viene. Va y viene, exactamente. Tú, muy que bien. Una gente te pueda respetar, que tú puedas, que la gente no te señale por la calle, para mí eso vale más que el dinero. ¿Tú me entiendes? Y por eso yo no lo... Yo eso no lo negociaba con nadie. Yo quiero hacerte una pregunta, más allá de eso. ¿Cómo tú determinabas qué carro ganaba? ¿Dónde exactamente tú te ponías? No, en la meta. ¿Tú siempre estabas en la meta? En la meta, sí. Porque en ese tiempo, la carrera era... Si salían, por ejemplo, como se dice popularmente, si guayaron goma, la carrera va. Sé, no sí. Importa quién salió adelante y quién salió después. Si, ya después si los dos guayaron, hay carrera. Hay carrera. Entonces, en la meta, llegaron a pasar carreras que eran muy, muy cerradas. Muy pareja. ¿Y qué tú hacías sí. En ese tiempo? No. Lo que yo veía. Lo que tú... Lo que yo veía, el otro tenía que creer. Porque hoy te podía perjudicar a ti, pero mañana te podía beneficiar. Pero era lo que yo veía. ¿Tú me entiendes? No era lo que el otro me decía. Yo no aceptaba que nadie, venía gente de todo. Ah, que fulano, ¿qué pasó? Que mire este video. No, no me enseñe video. Es lo que yo vi. Ya, eso fue lo que yo vi. Ahora, si hubo un fallo en la arrancada, ahí sí yo pedía que me enseñaran los videos. O sea, ah, que se movió, que no se movió. Ya ahí yo hacía
y si veía que había alguna diferencia, yo ya tomaba una decisión. ¿Diferencia como cuál? Dime una. No, no, que te decían que no se movió y de verdad tú veías que se movía en el video, entonces ya tú no puedes entonces, decir. Ya pasa si, uno adelante. Claro, no, si como te digo, si como yo le llamo. Si rompieron goma. Que es cuando los vehículos arrancan, ya, pam, ya ahí la carrera vale. Que tú te pararas en el medio, problema tuyo. Yo pagaba. En ese tiempo era con la mano, no eran con linterna. Y siempre ponían uno, mayormente estaba Junior Baez, cuando no eran los vehículos de él, que lo hacía. Y sí, sí, siempre había alguien así, con respeto también. O sea, era una persona que tiene una larga trayectoria, claro, entonces la gente claro, confiaba en él. ¿Me entiendes? Pero yo, lo que era eso la carrera, y con lo mismo que te digo de NotiVivi, yo no. O sea, yo no te dejaba de atacar a ti porque tú y yo éramos amigos. Yo te ponía. Ya era tan así que yo atacaba a mi hermano. Es más, yo me ataqué yo mismo una vez. ¿A tú mismo también? Sí, una vez que caímos presos todos en una carrera. Y yo mandé NotiVivi como, te habla Billy Manyoma desde la prisión. Como la salsa. Ya tú sabes. ¿En serio, Billy? Y el saludo para ese día fue al probó de la casa. Eso fue histórico, muchachos. Sí, eso fue un show. ¡Qué diablo, Billy! No, yo no sabía eso. Ah, sí, ya tú sabes. Pero yo, lo que te digo, eso me lo cogimos demasiado en serio. Tan así que yo, porque en ese tiempo había tanta rivalidad. Era un tiempo bonito porque bueno, se corría sí. Y había mucha competitividad. Pero a la vez, había muchas enemistades, gente bruta, te voy a decir, para mí eso es el bruto, porque si tú eres un team, yo no puedo juntarme contigo porque tú eres de eso. Y era tan así que yo nunca me monté en el vehículo de mi hermano en la última guagua que tuvo en el eje, nunca me monté porque él pertenecía a un team. Y si yo me montaba en el vehículo, si alguien me veía, yo temía que si algún día corrían, era porque yo tenía exactamente. Y por eso yo no, nunca, nunca. Bueno, mira qué bien como tú lo pensabas eso. Ahora que tú mencionas eso de diferencia, ¿qué tú sientes diferente entre el ambiente racing de antes, de la época tuya, la época neta, ¿verdad? A la época de ahora, Diferencia. No, ahora se gasta mucho más dinero, es lo primero. Eso es lo primero. Ahora se gasta demasiado dinero porque todo el mundo tiene acceso al internet. Sí. Que antes no todo el mundo tenía. Antes, como decíamos, antes era con dos gilets calzando una válvula y así era que uno hacía magia. Para esos tiempos, pero que yo veo diferente. Yo creo que ahora es mucho más difícil porque ya todo el que quiere ser racing quiere irse demasiado alto. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya para tú caerle atrás a esos proyectos que están muy grandes, la solvencia económica no es igual para todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces, no es verdad que tú quieres incursionar ahora. Y si tú vas a armar, como armábamos nosotros, un motor de un palo, ya nadie te va a decir, ¿para qué tú vas a armar eso? Pero sí. Si tú vas a armar un Serie K, como con lo que esos tigres están armando, tienes que buscar 20, 30 mil dólares. No todo el mundo lo tiene, ¿tú me entiendes? La solvencia económica no es igual para todos. Entonces, lamentablemente, eso fue disminuyendo e hizo que la competitividad fuera mermando, porque antes habían diferentes categorías. O sea, claro, el que era más pudiente, corría con el más pudiente, los que eran menos y así. Y por eso se daban muchos eventos. O sea, de todo. Antes se corría hasta vehículos de gasoil. Dos carros de gasoil. Porque la idea era compartir. ¿Tú me entiendes? Y vamos a correr por una caja de pizza. Y la gente lo hacía por diversión. ¿Tú me entiendes? Ya no. Ya ahora, mientras más se habla de dinero, es que menos se disfruta. Porque yo siempre he dicho, la gente habla de correr con todo ese dinero, pero la mayoría de veces que van a correr, el dueño del vehículo no invierte, no es que pone la cantidad X. Son los que están alrededor. Y cuando el vehículo se te daña, nadie te lleva un peso. Entonces tú como dueño del vehículo vas a correr una carrera de 200 mil pesos y tú pusiste 10 mil pesos. Si se te dañó el vehículo, nadie te va a dar nada. Entonces, el que la carrera sea con tanto dinero, provoca que hay que buscarle la quinta pata de gato para que la carrera no se dé. Tanto así, yo llegué a ver carreras que tú no tienes los espejos, que tú no tienes, que te falta un manubrio. Hermano, no, loco, son cosas para desbaratar una carrera. Entonces, eso fue desmotivando a la gente, por lo que te digo. Que ahora mismo, además, es un proyecto
es demasiado costoso, demasiado costoso. Sí. Y la vida no se basa solo en eso. No. Bien. Es un gusto que ahora mismo está demasiado caro, mano. Sí, yo te puedo decir, yo tuve una Serie X, fundí como 7 motores. Y no quedé con gusto. Y en ese tiempo se podían comprar, ahora no. Yo tenía una Serie X, corrí. La última vez que corrí, corrí en Puerto Plata. Y cogí el segundo lugar, pero con la guagua fundida. Y esa fue mi última vez que yo hice, porque ya había montado como 6 motores antes que ese. Y la tenía en mi casa, porque ay, me acuerdo como ahora fue un mecánico donde me despertó. Estaba hasta durmiendo, domingo. Y me dijo, ¿tú vendes la guagua? Digo yo, ¿cuánto tú das? Tanto. Digo, si le pones 5,000 pesos más, la guagua está, ya no prende. Yo me la llevo como sea. Digo, pues dame los cuartos. ¿Cuánto tú lo vendiste? ¿Cuánto? ¿10 precios? 70,000 pesos en ese tiempo, un día, sí. Y esa guagua después pasó como por 7 manos, chacho. Que yo la conseguí una guagua de oportunidad porque era una guagua de carrocería muy sana, ¿me entiendes? Pero no tuve suerte con eso, chacho. Ahora una pregunta en el futuro, ahora que vine yo, que tiene pensado, no va a irme un carrito, no va a traer, tú sabes, nada, no va a Tú sabes que el deseo de eso nunca se quita, ¿tú me entiendes? Porque uno vive eso y eso siempre lleva por la sangre, pero ahora mismo yo tengo otras metas, ¿sabes? Ya tengo una familia, tengo una niña, trae mi esposa. Por lo menos un carrito como ese que está ahí atrás. Oh, sí. Para los domingos con la familia. Sí, pero primero estamos enfocados en otra, tenemos otro. Otra meta que alcanzar primero antes de eso. No lo voy a descartar. Sí. No, yo lo veo y me gusta. Y cuando veo los videos de ustedes, me motivo. Eso es lo que estamos haciendo. La idea está muy buena porque cuando lo veo, de verdad pienso. Lo que pasa es que la esposa mía me frena de una vez. De una vez me dice, no, ni te voy a decir. ¡Frisa la cuenta! Y ella que la maneja, ya tú puedes saber. Estamos igual entonces. Entonces, te querés, eso no se va a quitar nunca, ¿tú me entiendes? Recordarle a la gente que Real Chai, Mohamed Moroy, Junior Design, la gente de nosotros de los tickets, tenemos patrocinadores internacionales de la gente de Borla. Borlas. Para que ustedes sepan, enfócala ya, Borla, bien. Nos trajeron ese paquetico, nosotros vamos a hacer una prueba de manejo ahora, y ustedes saben, lo vamos a tener aquí. Para que la gente quiera venir a tirarse fotos, eso de nosotros. Ya ustedes saben. Entonces, Billy, dime. No, dándole las gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Soy de ustedes, como siempre, igualito, el mismo Billy. El mismo Billy. Un poco más tranquilo. Sí, sí, ya la edad le da ya una niña. ¿Cuántos años tiene Billy? Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos años tiene Billy? Billy John Fernández tiene 42 años recién cumplidos, hace menos de un mes. El 15 de julio del 82. ¿Usted conoce a Jade? Claro. ¿El mecánico Jade? ¿Cuántos años usted cree que tiene Jade? No, la edad que dijo yo no creo que sea de edad. No. Tenemos una incógnita con eso, porque Jade dice que tiene 33 años. No. 34. Sí. No. ¿Y Jade era de los tiempos suyos? Porque corría con usted y el difunto Papolo. Él andaba en esos tiempos, es verdad. O sea, no se veía hasta como ahora, pero. Pero él no puede tener 33 años, no tiene que tener más. A ver, no le da mía, pero tampoco 33, ¿no? Tú sabes. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Ya ustedes saben, mi gente. Dime a la gente que se suscriban, que den suscríbase, like. Denle like, sigan la página hoy. Está excelente, un trabajo excelente. Le doy mis felicitaciones. Deseo que esto siga creciendo. Y de verdad, pongan empeño, que esto crece. Que el día que ustedes menos se esperan, están ustedes internacionales. Y están haciendo algo mucho más grande. Ya tenemos patrocinadores internacionales. Perfecto, así se empieza, granito a granito. Claro. Y cuando vienen a darse cuenta, quién sabe si están en un Honda Day. Una vaina, en un SEMA. En el SEMA. O con Dios. Mis bendiciones para todos. Pasen buena noche. Mierda. Uf.